Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacerle su comparación manga y su respectiva reseña a Kaiju 8, Kaiju 8, Kaiju Hashi, no sé cómo tú lo pronuncies. Y wow amigos, neta, qué chingón está Kaiju 8. Cuando fue anunciado fue un título que a mí no me llamó mucho la atención, pero por ahí tuvimos un en vivo donde hablamos de qué nos parecieron los anuncios que se habían dado. No recuerdo si fue en noviembre o diciembre, no recuerdo muy bien. Que estábamos ahí hablando varias personas, por ahí estaba Mashiro, estaba Doctor Manga, que fueron personas que dijeron, bueno, fueron compañeros que dijeron que les llamaba mucho este título. De repente aquí en la comunidad me hacían comentarios de que iban por este título y ese tipo de cosas fue que fuera despertando más y más la curiosidad en mí para darle la oportunidad a Kaiju 8. De repente, donde yo compro un manga japonés que se llama Kinokuniya, que fue donde yo adquirí mi tomo japonés, aparece en el top de lo más vendido. No en sí un top 10, pero ahí aparece en la lista de las cosas más vendidas junto con Kimetsu no Yaiba, con Shingeki no Kyoji, con Tokyo Revengers, con Sakamoto Days, con Dandadan. Spoiler, ya me hice del primer tomo de Dandadan en japonés. La nueva versión que está saliendo de Holy. Y pues ahí otro título que destacaba era pues Kaiju 8. Y todo este tipo de cosas fue que yo dijera Tengo que comprar este título. La preventa la hice en Usagi Tokame. Me llegó el jueves 8, pero no pude recogerlo hasta el domingo 11. Siendo que yo ya había comprado, ya tenía algo de tiempo que había adquirido la versión japonesa. Creo que unas 2 semanas, pero creo que ya lo he mencionado. Todos los que son mangas japoneses o lo que compro en Amazon Estados Unidos o en GameStop, que son videojuegos, todo me llega con un familiar en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y pues tuve un pequeño viaje a lo que fueron los estudios universales que, wow, me la pasé increíble. Espero poderles hacer un video mostrándoles cómo son los estudios universales en Hollywood, en Los Ángeles. Y pues me dieron alojamiento y pues aproveché para recoger lo que es Kaiju 8 y lo que es Dandadan. Hice un pedido un poquito más grande, pero de repente, cuando un título no está disponible aquí en Estados Unidos, en las tiendas de Kinokuniya, lo mandan a pedir desde Japón. Y esto es envío gratis. O sea, si tú llegas el límite de $50, el envío es gratis. Y te van enviando las cosas poco a poco. No tienen que tener el paquete completo. Y es por eso que me mandaron lo que fue primero Dandadan y Kaiju 8. Porque lo tenían ahí en la mano en la tienda de Kinokuniya, en Los Ángeles. Hay otros dos títulos que se tuvieron que pedir desde Japón. Y en verdad, el servicio de Kinokuniya está increíble. Tristemente pedí otra cosa que ya estaba out of stock. Estaba pues tristemente agotado. Luego voy a hablar de eso. Pero pues entremos a detalles de por qué. ¿Por qué me encantó Kaiju 8? Ya les dije por qué me llamó la atención. Ahora vamos a decir el por qué. ¿Por qué le puse ese título al video? Yo desconocía en su totalidad de qué iba este título. Más que nada sabía lo que era la sinopsis que nos da ahí Panini, pero la neta no tenía tiempo, nunca tengo tiempo de estar ahí investigando un poquito más a fondo de qué va el título. Siempre me voy con sus comentarios, sus opiniones o lo que de repente dice ahí otro compañero que sube contenido. Y pues ahí digo, ¿sabes qué? Espero que no me decepcione. Y pues empecé a leer Kaiju 8 y no pude parar de leer Kaiju 8. Para mí es como la mezcla perfecta entre un cómic americano y lo que es un manga japonés. De esto ya ya lo había hablado anteriormente no recuerdo con quién lo hablé, pero hacíamos esta referencia que se parecía mucho a Spider-Man, lo que era el personaje principal de Origin. Y yo siento como que no, aquí ya lo que es el personaje principal de aquí. Bueno, lo que es el primer tomo, mi alergia. Lo que es el primer tomo, siento que me hizo recordar mucho eso. Me hizo mucho recordar que el personaje principal, que se llama Kafka, se parece mucho a lo que es Spider-Man. El Spider-Man, me encantó mucho esa sensación que sentí cuando estuve leyendo Kaiju 8. Y otro punto muy importante es que al fin tenemos un protagonista que tiene 32 años. Kafka tiene 32 años. Tiene una vida pues muy cómodamente. Tiene un buen trabajo, tiene un buen departamento, tiene un buen salario. Él mismo te lo explica. Pero su trabajo no es el trabajo que él deseaba tener. ¿Por qué? Porque en este mundo ficticio que es invadido por Kaijus, que de hecho en Japón es donde más se da esto, nace un grupo que se llama La Defensa. Por aquí está. La
las fuerzas de defensas que se encarga de estar, ah, no, las fuerzas de defensas de Japón. Disculpen, ya saben que soy malísimo con los nombres, organizaciones, se me va el rollo bien feo. Y él siempre quiso formar parte de este grupo, de encargarse de estar eliminando las calles, porque él tuvo como que un pequeño trauma de la infancia junto con su vecina. Él y su vecina tuvieron un pequeño percance porque sus casas fueron destruidas. La niña dice que pues su gatito murió por los kaijus y alguno que otro pariente. No te lo muestran como si fuera algo demasiado traumático, y eso me encantó. Me encantó que no vayamos con lo siempre de que, ah, tuve un suceso súper traumático y por esto voy a dedicarme a eso. No, tuvieron, pues, tristemente tuvieron un percance donde un kaiju destruyó sus casas y uno que otro familiar suyo, pues, falleció. La niña hace énfasis en que su gatito fue el que, pues, tristemente lo perdió. Y hacen la promesa de que juntos van a destruir a todos los kaijus que existan. Pasan los años y lo que es esta niña, 5 años menor que él, ella logra su objetivo y Kafka tristemente no lo logra. Al pasar de los años, él hizo varias veces esta prueba para entrar a este grupo élite y cazar kaijus, pero siempre reprobaba en la segunda fase. Ya a sus 32 años, él pues ya, él se rinde, prácticamente pierde esperanzas de formar parte o seguir presentando el examen. Se rinde y se conforma con la vida que lleva. Pero entra un personaje que se llama Reno Ichikawa, que tiene 18 años. Y este personaje como que lleno de energía, de que, ah, soy el nuevo aquí y quiero, pero no voy a estar todo el tiempo aquí, simplemente vengo aquí para formar parte a futuro de lo que es este grupo élite y cazar kaiju. Es lo que le como que le recuerda y todo eso, y es como que, ah, yo me rendí y todo eso. Empieza a hablar, a ver como que una enemistad entre esos dos personajes, pero de repente se vuelve una amistad muy fuerte y este chico le hace saber a Kafka que el límite de edad para que tú presentes la prueba es de los 33 años para abajo, y esto le da una nueva oportunidad a nuestro personaje principal de presentar este examen. Antes de presentar este examen, se da un suceso muy extraño que hace que esos dos personajes terminen en el hospital. Y así de repente, de la nada, llega un bicho raro y se le mete al Kafka y automáticamente se transforma en un kaiju. Así, de la nada. No te dan explicaciones, no te dan explicaciones de cómo es su transformación, de cuáles son sus habilidades. Simplemente dicen que tiene. Al transformarse en un kaiju semi-humano, él adquiere super fuerza. Mi alergia está todo lo que da. Ya, adquiere super fuerza. Él huye de aquí. Hay un suceso por ahí donde hay un enfrentamiento contra un kaiju, él transformado en eso. Bueno, con esta transformación. Y de repente dicen que pasaron 3 meses. Así, de la nada pasaron 3 meses. Y simplemente te dicen que él ha estado ocultando su identidad. Porque en cuanto él. Gobierno se entera de que hay un nuevo kaiju con forma humanoide. El grupo de defensa de Japón está ahí buscándolo para cazarlo y exterminarlo. Ese es más o menos lo que se podría decir que lo que es la sinopsis de lo que es este título. Que la verdad, el primer tomo se me hace que está bien, bien desarrollado. En verdad, me encantó muchísimo. Se hace la prueba y termina. El primer tomo termina, uf, brutal. Nos presentan a varios personajes más que me imagino que van a tener una gran importancia a futuro en el título. Y para mí, en verdad, está perfecto como presentación. El tomo número uno de Kaiju 8, en verdad, qué chingón. En verdad, qué chingón es el primer tomo. Me encantó. Vamos a ver cómo se va desarrollando más. Ok, amigos. Corté muy abruptamente la otra parte del video, ya entrando a la comparación manga. Primeramente, el japonés es un poco más oscuro, lo que es la silueta del personaje, es más oscura y es un poquito más grande. Si ven acá es más clara lo que es la mexicana, pero es curioso que esta parte es más grande. Es algo curioso, lo desconozco por qué, sino que la japonesa es más chica. También el efecto, tiene un poco más de efecto, el platinado, aquí. Que lo que es el mexicano como que es un poquito más simple, como que no, si ven ahí, no hay efecto de luz ni nada. El número del título, el 1, Kaiju en kanji. Acá hay otro kanji que desconozco, que es este kanji, lo desconozco, porque el 8 no es así. El 8 es más grande en el japonés, el 8 es más chico en el mexicano. El nombre de mangaka está acá arriba, siendo que el japonés está acá
en kanji, acá abajo de este lado, lo que es Naoya Matsumoto. Aquí en México se le pone estas franjas, acá como medio militar, me hace recordar algo como que medio militar. A lo mejor esto será número 8, ¿será eso? Ahorita que lo pienso. El logo de Panini, acá está el logo de Jump Comics Plus, de este lado, y eso sería de la parte de enfrente. De la parte de atrás, algo que me molesta mucho de los japoneses, si le ven las diferencias, es un poco más oscuro. Es esto, siempre es esto, lo que es el código de barras, el precio y todo esto, siempre viene muy grande. Siento que este es el de Panini, que está bien chiquito acá de este lado. Tomo número 1, el nombre de mangaka, Kaiju, número 8, y acá pues no hay nada. Si se fijan, hay una pequeña sinopsis ahí, y acá el logo de Young Comics Plus. Eso es todo en la parte de atrás. Aquí sí, pues como ven, se aprecia un poco más lo que es la mexicana. En cuanto a lomos, logo de Panini aquí abajo. El nombre de mangaka, número 8, Kaiju, número 1 acá. El número 1 viene aquí de este lado. El número del título viene aquí de este lado. El nombre en kanji. Y acá el nombre de mangaka. Esto sí desconozco que sean estos kanjis. Estos de aquí abajito. Si se logra apreciar. Ahí están. Y acá viene el editorial, que es Jump Comics. Acá especifica. Jump Comics Plus. Es el Plus. De hecho, últimamente están saliendo muy buenas historias, de la Plus. Es algo increíble. Como que hay un poco más de libertad de ese lado. Ya quitando lo que es la sobrecubierta. Es exactamente lo mismo, quitando la sobrecubierta. Mi alergia. ¿Estarán viendo? Pero aquí seguimos con las franjas que le pone. Y acá, si hay franjas acá arriba, acá abajo, pero pues Panini también le pone aquí. Casi no hay muchas diferencias, siendo que aquí ya no está el logo de Panini, de hecho. Y acá sí está el logo de la editorial de Jump Comics. Aquí sí se pone. No hay muchas diferencias, respecto a esto. Esto está en katakana, lo de aquí, pero esto ya está traducido al español. En la parte de atrás, el abuelo contra los jóvenes talentos. Ay, cómo me agüita que le digan abuelo, porque pues yo ya tengo más de 30 años también. Oshi-san, ves acá. Este logo del gatito está más grande, siendo que acá está un poco más chiquito. El logo de Panini, de nuevo no hay logo de Panini aquí otra vez, pero sí el de Young Comics. Y pues el lomo es prácticamente lo mismo con la sobrecubierta, que ya lo expliqué. Ahí se ven las pequeñas diferencias. Se me olvidó decir, ambos traen su hoja a color. Muy buena hoja a color. Ambas son muy buenas, ¿eh? Acá tenemos el índice. Disculpen el efecto de la luz. Este trae como una hoja extra. La de acá atrás. No es spoiler, ¿eh? Es una hoja extra, por así decirlo, promocional del siguiente tomo. El número 2 y la fecha del tomo 2, que fue en marzo o abril. No me acuerdo cuál es el día. Creo que este es el mes y este es el día. Creo recordar. Siendo que tristemente la mexicana no trae esta pequeña hoja extra. No la trae. Trae lo que es los traductores, esto siempre, que siempre trae. Y la japonesa no trae esta imagen que me encanta también. Me hace recordar a este prisionero de Full Metal Alchemist. No sé si algunos recordarán esa referencia. Me recordó mucho cuando estuve leyendo el manga. Y aquí la hoja color. Esta otra hoja color. Hoja blanca. Esto sí se agradece, ¿eh? Esta es hoja blanca y no se transparenta. Ya lo había dicho, ¿de qué te sirve una hoja blanca si se transparenta? Y no, aquí Panini sí hace un buen trabajo con este tomo, hace un excelente trabajo. Maleable, fácil de leer, me encantó eso. Y pues recordemos que los japoneses, algunos tomos así como estos de los Young Comics son pues hoja reciclada, pero de igual manera la transparencia no es mucha, es muy nula, muy poca la transparencia.
Pero como les digo, pequeños detalles y pequeñas curiosidades. Lo último que faltó decirles, no sé si lo mostré en el video al principio, fue que la edición mexicana trae esta postal hermosísima. Está muy genial la postal. Un poco sencilla en la parte de atrás. Y trae su separador. Tristemente, los japoneses casi nunca traen regalos. Es muy raro que traigan algún regalo. Por eso esto se agradece aquí en México, que nuestras editoriales nos den regalitos. Pero pues bueno amigos, eso sería todo por ahora. Espero hablarles pronto de Dandadan. Más o menos teorizar cuando llegue a México, pero eso es otro tema. Si les gustó el video, les agradecería con un like. Si no se han suscrito, no les toma mucho tiempo. Videos cada semana o cada 10 días aproximadamente. Cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier cosa extra que le quieran aportar al video, es bienvenida aquí abajo en los comentarios. Ya por último, en verdad, muchísimas gracias por ese gran apoyo y muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.